El regreso más que todo ha sido para retomar, hemos retomado los entrenamientos. Ahora que tenemos mucho más tiempo, estamos haciendo doble horario. Ya nos hemos estado mentalizando que ya se vienen las competencias y tenemos que seguir con fuerza. Para la categoría senior mayores, se nos viene el sudamericano, que es en Argentina a inicios de abril, y los panamericanos, que son clasificatorios a las Olimpiadas de Tokio. Nosotros ya estábamos acá, pero lo que ha dejado el legado son los aparatos que están en muy buen nivel, y para nosotros nos ha servido muchísimo porque son nuevos. Este año va a ser difícil, pero no imposible. Los Juegos Olímpicos vienen recargados y se verá ahí que la humanidad ha podido superar esta enfermedad. Bueno, es increíble entrenar acá en esta piscina. Es muy bonito y magnífico. No hay palabras que decir. Bueno, sí, mi marca ha estado bajando y manteniéndose. Está yendo muy bien los tiempos en los que estoy y los entrenamientos cada vez son más exigentes, ya con el fin de bajar mis tiempos. Bueno, en realidad para mí es de gran motivación empezar el 2021 en una piscina excelente. En realidad estamos llenos de energías porque no, sabemos que vienen campeonatos, tenemos campeonatos cerca, pero claro, aún no está definido las fechas en sí. Y nada, ahorita nuestra motivación es poder clasificar a Tokio 2021. Y estamos muy alegres, con mucha energía, estamos empezando los entrenamientos sin parar, ya nos vieron, con nuestros implementos, con todo lo que tenemos al alcance para poder mejorar nuestros tiempos. Sí, a comienzos de marzo, aún no se sabe, a comienzos de marzo más o menos tenemos lo que es el World Paraswimming Lotería Caisas, que se va en Sao Paulo, Brasil. Y estamos ahorita viendo, bueno, están viendo que van a ir tres nadadores a cuatro a esta competencia, poder clasificar a los Juegos. Nos estamos preparando para ello. Hemos tenido controles durante el 2020, que hemos estado nadando, controles para poder mejorar nuestros tiempos y ver cómo estamos en el rendimiento.